Diversas hipótesis se tejen en torno a su muerte, pero la que cobra mayor fuerza es porque el magistrado habría rechazado firmar documentos falsos para otorgar la posesión a traficantes de terrenos que vienen generando zozobra en Huanchaco. El juez de paz del centro poblado Víctor Raúl Vicente Contreras Barros fue ultimado de 12 disparos en su propio despacho por 12 desconocidos, quienes llegaron a bordo de una moto para cometer su macabro y cobarde objetivo. Esto me lo dio él y yo lo he guardado acá, sí. Hemos luchado, pero para decir que se habrá roto una llanta de un carro, y vamos a saber ya cuando nos llega la noticia. Es algo injusto lo que han hecho. Hoy Noticias tuvo acceso en exclusiva a documentos que podrían vislumbrar la causa del homicidio que ha generado gran conmoción. Según carpeta fiscal número 982-2017, con el fiscal a cargo doctora Elia Vilca Julca, se dispone formalizar y continuar una investigación preparatoria por el delito de usurpación agravada en agravio del empresario Freddy Romero Paredes por la posesión ilegal de su terreno situado en el sector Los Huertos del distrito de Huanchaco. Tras varios intentos logramos ubicar a Manuela Romero Paredes, hermana del agraviado, quien nos concedió una entrevista en exclusiva. Inclusive se han aprovechado de las inundaciones que ha habido, porque al terreno de nosotros ingresaron por las inundaciones, ¿no? O sea, tumbaron paredes y han aprovechado de eso y han entrado cantidad de gente delincuente, ¿no? En la investigación, el magistrado Contreras Barros era pieza clave. La fiscalía lo había citado en calidad de testigo para que brinde detalles de la constatación judicial que realizó en el inmueble invadido por una presunta banda dedicada al tráfico de tierras. Sí, bueno, lamentable lo que ha pasado con este juez de paz. Este juez de paz es de la zona, ¿no? El de la zona donde hace... Conoce perfectamente cómo operan estas bandas delincuenciales. Exactamente, él conoce todo eso y él siempre se ha negado a esos actos corruptos o a firmar documentos fraudulentos de muchas personas, en este caso de gente que quieren usurpar terrenos, ¿no? Pero, ¿quiénes están detrás de esta usurpación del terreno del empresario? La fiscalía viene investigando a Olinda Emperatriz García Ramos, conocida como la tía Oli, quien es pareja sentimental del conocido delincuente Celso Emilio Moreno Cabrera, alias Gringo Celso, quien purga condena en el penal El Milagro. En la investigación también se incluye a Eduardo Eugenio Gutiérrez Flores, un abogado limeño, que en abril de este año hizo noticia, luego de salvar de ser vacada a la alcaldesa del centro poblado El Milagro. Se incluye en el proceso, encamina a toda esta gente, o sea, no es solamente un asesor legal, simplemente es parte de esta banda delincuencial, ¿no? Con esa perspectiva, el fiscalía lo incluye dentro del grupo de esos investigados. Exactamente, fiscalía lo ha incluido dentro de la investigación. Para la fiscalía, Gutiérrez Flores no sería simplemente el asesor legal de los acusados, sino también existirían indicios sobre un presunto mal accionar. El cuestionado letrado asume además la defensa de otras personas acusadas también de usurpar la propiedad privada. La señora lleva cada caso o cada vez que nos presentamos a la fiscalía o vamos allá a ver el terreno, lleva abogados diferentes, ¿no? Pero el último es el abogado Eduardo Gutiérrez Flores. Asimismo, dentro del grupo de investigados están las hermanas Gloria e Isabel Villacorta Stevens, esta última supuesta propietaria del terreno en disputa. No obstante, la Municipalidad de Huanchaco, mediante este documento de acceso a la información pública, niega haber otorgado la habitabilidad a favor de Isabel Villacorta. Vecinos de Los Huertos aseguran que vienen siendo amenazados para no brindar alguna declaración respecto a las invasiones en su zona. Ellos temen ser ultimados y correr la misma suerte que el juez de paz Vicente Contreras.